We think when people dive or they jump into that kind of water, they get an inoculation of water up the nose, and then it gains access into the central nervous system and into the brain. We have millions and millions of people who are enjoying recreation on fresh water, lakes and streams and rivers. Many of those, if you go and you sample them, you will find this amoeba present. Catastrófico realmente. Yo estuve en peligro de aborto ya en México. Fue muy duro porque tampoco recibimos ayuda. Aquí en migración sí me dieron ayuda en el hospital, pero ya cuando me mandaron para acá ya no he recibido ayuda absolutamente de nada, más que todas las medicinas. Y esas cosas nada más, es solo lo que pido, pues. As you may have seen, a lot of families showed up with very small children. So we're just trying to pick up their spirits a little bit after the grueling journey that they took to get to the southern border, which at times is over a 3,000 mile walk. And then this 48 hour bus ride to New York City. La pandemia, el trabajo remoto y la baja tasa hipotecaria de los últimos años han cambiado el panorama inmobiliario. Incrementó la compra de casas, subieron las rentas en algunas ciudades y disminuyó el inventario, lo que hizo que el precio de compra y renta de las viviendas estuvieran sobrevaloradas. Hasta que en 2022, ante este incremento, la Reserva Federal subió agresivamente las tasas de interés para tratar de frenar la inflación. Las tasas hipotecarias de 30 años a término fijo, que en agosto del 2021 estaban en 2.4%, hoy están en 4.56%. Ante esta realidad, la pregunta clave es, ¿vale la pena comprar o alquilar? Y la respuesta será, depende. Si tú tienes una propiedad que rentarla te vale un 20, un 25% menos que si la compras, ahí vale la pena rentar, porque realmente en una propiedad que una hipoteca pudiera ser un ejemplo de $3,000 si la compras versus una renta de $2,000, $1,900 o $2,200, entonces allí probablemente vale más la pena que alquiles esa propiedad y el resto del dinero lo inviertas. Si es una inversión a largo plazo y estás listo, expertos aconsejan comprar, aunque con algunas precauciones. Las rentas están todavía tan costosas, todavía vale la pena poder comprar. Es importante de que no compres la propiedad más cara, que si vas a hacer un contrato te asegures de poner una condición de un evalúo y que no pagues más de lo que el evalúo te dice. Porque así, si el día de mañana los precios cambian o bajan, tu inversión está más segura. En este momento, las tasas hipotecarias están fluctuando dependiendo de los movimientos de la Fed. Si la Reserva Federal continúa subiendo las tasas de interés, muy probablemente las tasas hipotecarias seguirán altas. Habrá menos demanda y una leve disminución en los precios y compras de viviendas próximamente. De acuerdo a la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las ventas de viviendas ya comenzaron a caer desde junio de 2022, con descensos del 5.4% en tres de las principales regiones de Estados Unidos.
Los temores de una recesión también han resultado en un ajuste en los estándares de préstamos. La Asociación de Banqueros Hipotecarios registró en el mes de julio una baja de 9% en su disponibilidad de crédito, lo que indica que será más difícil conseguir un préstamo. Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, fue trasladado este miércoles de una cárcel del condado de Los Ángeles a una prisión estatal en Delano, en el Valle Central de California. Se trata de un penal de transición. Allí un panel determinará a qué prisión lo enviarán para que continúe cumpliendo su sentencia a casi 17 años de cárcel por abusar sexualmente a 3 adolescentes de su congregación en el este de Los Ángeles. Este traslado es importante porque finalmente el gobierno del estado de California toma su custodia. Simbólicamente es el inicio de una larga condena. Lo que le espera a San Joaquín es estar entre reos que desprecian al máximo a los depredadores sexuales. Por ello, al líder de La Luz del Mundo lo colocarán en una unidad de protección separada donde están otros convictos por abusos sexuales, testigos en casos criminales y pandilleros que han colaborado con el gobierno. Si esa unidad también representa un peligro para él, entonces lo enviarían a una zona apartada de la cárcel donde estaría encerrado en su celda 23 horas al día. Esta medida de protección incrementaría al máximo su castigo. Pero su iglesia, que dice tener 5 millones de fieles, sigue creyendo que él es inocente y que es víctima de una persecución religiosa. Algunos inclusive comparan su encarcelamiento con el martirio que padeció Jesucristo. Al momento, no se ha fijado la fecha de liberación de Nazón Joaquín.